Érase una vez un pastor. En inglés sería once upon a time. Amén. Bueno, dice la historia. Dice que érase una vez un pastor en una ciudad muy, 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 pero muy. Mano, era muy lejano. En una ciudad llamada Lexington. Dice la historia de que existía, había un pastor que era amante de sus ovejas. El pastor, dice la historia, la leyenda, que se sentaba siempre en la primera silla, en el lado izquierdo. Él prestaba siempre mucha atención. Y dice que cuando el iniciaba la banca decía, ¿cuándo se puede poner de pie? Rápidamente se ponía de pie. Cuando el ministerio de la banca decía, levante tu mano, él levantaba sus manos rápidamente. Bueno, era un pastor muy aplicado, también un ejemplo para todos. Una persona que cual debemos imitar. Amén. Entonces, la historia dice que el pastor cumple con muchos requisitos dentro de la iglesia. Uno de los requisitos que el pastor hace, se para frente a su congregación, frente a su rebaño, con mucho respeto, siempre con una presentación. Amén. Dice la historia. El pastor, él hace papel de evangelista, hace un papel del predicador. Que no me mueva. Muchas veces tiene que hacer un papel de maestro, enseña a sus ovejas. No, dile que no me mueva. Muchas veces también tiene que estar haciendo el papel de líder del Ministerio de Alabanza. E incluso tiene que tomar lugar como un diácono. Administrador del dinero. Bueno, siguiendo con el relato, en muchas ocasiones el pastor hace cosas que a veces no nos damos cuenta. ¿Aló? ¿Puedes venir conmigo? No puedo. Así que en estos momentos el pastor tiene una necesidad. No hay nadie con él. Así que él es el único quien se pone su camiseta. Se pone su camiseta como todo un futbolista que entra al campo de batalla, ¿amén? Así que él es el único, vamos a la acción, él es el único que se pone su camiseta y entra y empieza a marcar. Y es el único que entra a la pelea con la pelota, marcando, marcando. Dice que se llama los demonios, se llama los marinos. Y va, 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 con su trabajo. ¿Sí? Así que el pastor tiene que ejercer esto y más. Estas son las noticias del éxito de este canal. Dice las noticias que el pastor de la iglesia del éxito metió un gol espectacular al enemigo. De un pastor. Siguiendo con esta historia, el pastor, mientras está en su iglesia o visitando sus ovejas o visitando a los descarriados, siempre se topa con personas que están tratando de hacer cosas con él. Siempre se topa con personas que lo invitan a bebidas alcohólicas. Y el pastor tiene que escoger dos cosas.
palabra de Dios. A ver si lo voy a convencer, voy a llamarle a un amigo. El pastor rechaza la invitación a la bebida alcohólica, algo que pueda ser muy difícil para un ser humano. Tenemos un siervo de Dios. Pero tenemos a este individuo invitando a su compañero para tratar de convencer a nuestro pastor a las bebidas alcohólicas. ¿Cómo sabes de qué se trata? Cuando el pastor se tiene que convertir en un guerrero de las artes marciales.